digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Decirlo hoy, en la próxima semana. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de café. Café quintanarroense de sabor amargo, muy amargo, mi querida Cristina. Esperemos que Jack y Luis, y nuestro amigo Luis se incorporen. Pero de verdad, qué amargo la están pasando los quintanarroenses, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal. Y este video, claramente, este video que nos hiciste el favor de compartir. Oye, Cris, de plano, o sea, basura. Tienes a los huracanes. Tienes agua potable. Delincuencia rampante. Delincuencia rampante. Y para colmo, tienes esta situación que además no es culpa del ayuntamiento. Eso de Omar. Es culpa del manto freático. Oye, Cris, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Gerardo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Pues sí. Pareciera que nosotros tendríamos que hablar de Quintana Roo y empezar a publicitar y ser más amables con la información que compartimos de Quintana Roo, pero nuestros gobiernos se niegan. Parece que nos amarran a seguirlos criticando y a seguir señalando sus fallas, pero pues no tenemos de otra. Fíjate que así nos tocó el día de ayer. Yo empecé a recibir vía WhatsApp varias llamadas de personas conocidas mías que transitan por diversos lugares de la ciudad, indicándome que había un punto de riesgo alto, pero no es solo ese, hay al menos 5 puntos en donde están pasando situaciones muy similares a las que ocurren sobre esta vialidad que es la principal entrada a Cancún. Y sí, te queda un mal sabor de boca porque dices, bueno, estos son aspectos que ya comentábamos semanas anteriores en donde es un tema de administración. La administración, toda administración sabe que tiene que tener un programa de atención preventiva. Este tipo de cosas debería poderse prevenir. ¿Por qué? Porque cuando son así de intempestivas, aunque en realidad sabemos que no hay una correcta funcionalidad, no hay un correcto proceso, ni se realiza de forma adecuada este encarpetamiento o este bacheo que se ha realizado en esta vialidad en varias ocasiones, pues obviamente algo te dice que va a reventar en algún momento. Pero lo que están haciendo particularmente Ermelinda Lezama es lavarse, sacudirse, decir no, esto, y de la forma más risible, por Dios, ¿con quién cree que estará hablando? O sea, no somos su familia, no somos sus padres a los que les puede decir, ay, esto lo gané con el sudor, esta casa hermosa de 30 millones de pesos, me la gané con el sudor de mi frente. No somos sus padres. A nosotros no nos engaña y a nosotros no nos viene, no tiene la posibilidad, porque además es indigno que se atreva a decir lo que dice, asesorada por personal del ayuntamiento que ya ha hecho ese trabajo de bacheo y como siempre lo hacen mal, ya no tiene ni cara para decir que es este asunto de materiales o asunto de presupuestos, ¿no? Ahorita en este video que afortunadamente nuestros compañeros de Descontento Ciudadano y de Comunicación QR nos compartieron el día de ayer donde pescan a Ermelinda haciendo una auditoría de la situación en donde ella misma dice que pues es la naturaleza, ¿no?
que sí se requiere un reencarpetamiento y que ya pidieron fondos por todos lados, pero pues que no se los han otorgado. Claro, sí, ese señor a que está presente al lado de ella, que además te voy a contar que lo promovieron en redes sociales como el empleado del año del ayuntamiento. Wow. Es un sujeto que ha desviado fondos del ayuntamiento, que trabajó con dos anteriores administraciones y sigue ahí, ¿no? Calladito, como hormiguita, chupándole. ¿Y cómo sabemos que sigue chupándole? Pues porque claramente no hay una correcta función en las vialidades. Esto para empezar, ¿no? Te repito, esto no es solamente la Avenida Colosio, el problema no es solamente la Avenida Colosio, de hecho hemos pasado por muchos, hay baches, te cuento, Gerardo, que hay baches a los que ya hasta les festejaron fiestas de 15 años, porque no es posible que pasen administración tras administración y este tipo de problemática siga. Y pues sí, además Hermelinda tiene la poca de decir que es la naturaleza. Oye, no, pero es que la culpa es del manto freático de la naturaleza, lo dice en el video. Pero además que le diga al, ¿cómo se llama?, al compañero periodista, oye, me estás difamando, te voy a demandar, porque esta casa de millones, oye, y le dicen, espérate, yo no lo dije, Luces del Siglo dijo que usted, que la Casa Blanca de usted es de, por tranza, además. Pero además, oye, ¿tú realmente crees que el presidente le va a enviar los 600 millones de pesos cuando sabemos cómo está la situación de Quintana Roo, el fraude que tiene, la lana que le dio a ¿cómo se llama?, la basura que no ha ejercido, que se lo han clavado? Oye, de verdad que de veras que Mara está más perdida que nunca, ¿eh? Más perdida que nunca. Fíjate que este argumento que ella da al excusar denuncias con documentación y que afortunadamente los medios de comunicación, el medio de comunicación, porque particularmente uno es el que no ha soltado, pero que ha acompañado a asociaciones y a personas, ciudadanos que han empezado, han dado inicio a estas denuncias, porque es demasiado evidente los actos de corrupción. Empezamos con un par de carritos que no se pagarían ni con 5 años del sueldo de Hermelinda, y mira que el sueldo de Hermelinda es incluso más alto que el del presidente, porque ella se ha negado a alinearse a la política de austeridad republicana, por más que se lo empujamos, mira, ella se ha oído sordos. Claro, al rato le vamos a pasar revista también de esa pésima actitud, porque nosotros esperamos que haya un gobierno para los pobres, no un gobierno de ricos, como ella lo está demostrando. Empezamos con estas situaciones en donde su esposo fue a comprar de contado dos automóviles Mercedes-Benz. Y claro, ahí se hicieron de palabras. Son cosas que salen, ¿no? O sea, ni siquiera hay que estarle buscando a la señora, porque ella misma, ahora su esposo, no estoy segura que todo el mundo sepa, pero ahora es copropietario de un equipo de fútbol. Un locutor de radio o una familia que se dedica a cosas de empresa, por ejemplo, importadora o algo así, una empresa hotelera, imagínate, tiene para comprarse cosa de 2 añitos, 3 añitos, un equipo de fútbol, automóviles Mercedes de contado y ahora departamentos en Puerto Cancún, ahora esta permuta de esta casita, pero sí, sí es muy infortunado que además piense que nos vamos a comer el cuento de que no es cierto, de que se le está difamando. Si no fuera cierto, no tendrían tantas pruebas. Están los poderes notariales, están la evidencia física. Y de hecho, te decía, afortunadamente los medios, las personas que han hecho estas denuncias tienen la documentación y la han compartido tal cual, ¿eh? O sea, y son documentos que difícilmente podrían editar digitalmente para hacerle un perjuicio. Sin embargo, es demasiado evidente el cambio de vida que ha tenido Hermelinda, no solamente en su alrededor, tú puedes verla a ella, puedes ver sus cambios, la inversión que se ha hecho y que efectivamente coinciden en que la señora está manteniendo una imagen. Oye, pero además, con el video que comenzamos, Cristina, ese video de 300 carros rotas sus llantas,
Es muy increíble, de Sí, verdad. en Pero realidad oye, fueron poquitos menos. bueno, 200, 299, ¿no? Exacto. Pero además, Cristina, que de verdad el problema es que la gente no sabe que puede defenderse, Es que la correcto. gente tiene una opción y eso es importante que lo manejemos, Cristina, que tú lo digas. Así es, así es. Fíjate que cuando tú pagas tus impuestos regularmente, ¿no? Cada vez que compras un automóvil tienes, y para mantener una revista vehicular, tú tienes que pagar un impuesto para que justamente las vialidades de todos, y bueno, también a lo mejor no todos sabemos que los impuestos que pagamos también tienen que ver con los servicios que disfrutamos en los municipios. Bueno, pues si hubiera la situación en la que un bien común como una vialidad te causa un perjuicio, tú puedes hacer una demanda, puedes solicitar al ayuntamiento que te considere un pago por ese daño que te ha ocasionado ese bien público, ese bien de todos, por la situación que está ocurriendo. Ayer, fíjate que astutamente Ermelinda, uno de los chicos en la entrevista le preguntaba, ¿usted va a pagar los daños? Y ella dijo, no, esto no es causa, ya hemos pagado un montón de errores del ayuntamiento. Pues señora, claro que sí tiene que pagar porque este tipo de situaciones se tenían que haber previsto. Y si no hubo una situación de prevención, sí tendría que haber habido una mitigación al instante. Te puedo contar, desde que se reportó el primer automóvil con problema, a que llegaron a hacer el bacheo, pasaron al menos 7 horas. Y esa avenida desemboca al ayuntamiento de Benito Juárez. En la entrada principal. O sea, no tienen pretexto para decir, oye, hay 4 autos con las llantas ponchadas, así fuera uno solo, es una situación de suma gravedad. Y hay otro asesor, ya también vino a meter la cuchara, asesor de Ermelinda, diciendo que mientras está lloviendo no se puede bachear, claro, pero debería haber una patrulla preventiva haciendo las indicaciones, porque afortunadamente no hubo accidentes, vidas que lamentar. Pero imagínate que hubo coches hasta con 3 llantas ponchadas. ¿Qué Sí, haces en una se vialidad? fueron allá completamente. Terrible. Es que no era un bacho, Cristina, era tremendo llanco, No, de veras. son como 4 hoyos repartidos en una zona de menos de 5 metros. O sea, era una trampa. Era tu novatada de llegar a Cancún. Vienes y, y Sí. te dañan algo. Y sí, en ese tipo de situaciones, Ermelinda, como administradora, porque no quiere perder pagándole a los ciudadanos por daños y perjuicios, debería estar atenta a ese tipo de situaciones y tener una célula de trabajo específicamente que monitoree situaciones de riesgo. Tienen un montón de personas a las que les pagan por darles buena comunicación, eso nadie lo esconde, ¿no? Todo el mundo identifica la cantidad de personas que están a la defensa de Ermelinda y de su personal, de su séquito de colaboradores. Que no es posible que no hayan identificado los primeros llamados de atención que se hizo a través de redes sociales, no solamente Twitter, también hubo en Facebook, notificación de la situación que estaba ocurriendo. 7 horas después atiende, no, pues mejor ya que ni llegue, se las arregló la gente. Sí. Oye, pero además, yo desde el principio decía, Cristina, tienes problemas del agua potable, problemas de basura, problemas de la criminalidad que cada día hay No muertitos y para. no paran. No, para, ya Sí. pasamos los 300 muertos y todavía no acaba el año. Todavía tenemos un rato para que juntemos otros. No, no, en la movilidad, que incluso tocamos el tema la semana pasada, y esto junto con estos baches, oye, todo se complica. Por eso decía, bueno, Cancún, ¿qué onda? O sea, Sí, no, sí. no hace falta que el aeropuerto tenga sus baches y no puedan llegar los mismos aviones, Cristina. Es que está difícil, ¿no? Así es, así es. Estamos en una situación crítica y no es posible que esa autoridad que tendría que hacerse responsable de tener un bienestar para todos esté la más ausente, pero eso sí, disfrutando casitas nuevas, carritos nuevos. Y no solamente es Ermelinda, eso también hay que ponerlo bien claro. Si Todos los regidores. Ermelinda, exacto, si Ermelinda se le nota y se le nota tanto, significa que ya hubo para muchas personas. Entonces, y sí, qué infortunado que tengamos que estar revisándole las cuentas y revisándole
este tipo de situaciones que son vergonzosas. A mí, como ciudadana, me causa mucha vergüenza pensar que la señora no tiene suficiente con lo que le pagamos para ser presidente municipal y esté robándonos a dos manos. A mí eso de verdad me da vergüenza, porque al final del día yo tomé la decisión de ejercer mi voto, ejercí mi voto a favor de la confianza que deposité en el partido en donde ella, a quien ella respaldó, y mira, mira el papelazo, o sea, oye, ¿a quién al ella final respaldó? Una democracia, ¿Al ¿no? verde o Morena, Cristina? ¿A quién ella respaldó? ¿A Morena o al verde? Porque en realidad, lo que manda es el verde. Ermelinda es totalmente partido verde. De hecho, lo más curioso es que ahorita ya está involucrada y está empujando la toma de decisiones de Morena en Quintana Roo. O sea, ese nivel de cinismo, dices, bueno, si no eres Morena, ¿qué haces aquí? ¿No? Pero entra porque ya vio que es negocio y quiere el negocio. Pero además, y sí, no, no tenemos para cuándo parar esta infortunadamente, hablar o decir que Ermelinda está en un buen momento de renunciar, ¿no? Y que se vaya a hacer sus auditorías y sus investigaciones sobre enriquecimiento ilícito por su cuenta. Ya a estas alturas ya es que mejor agarre sus maletas. Oye, no, no, pero recuerda que no va a renunciar. Va a pedir licencia porque quiere ser Claro. nuevamente alcaldesa de No, este sí. Colosseo. Aquí todo el mundo ya nos están sensibilizando porque lo que ella quiere es gobernar el estado. Hazme el favor. Oye, pero además, tienes de ver a las broncas allá, Cancún, pero también los amigos de Playa Carmen no la están pasando bien, ¿eh? O sea, de No. verdad que Morena esta vez, ahora sí que la cajetearon, supo la palabra, Cristina. De ¿Y veras, sabes ¿eh? qué es el foco rojo que nosotros tenemos por acá en el sur? O en la península de Yucatán, es que estamos poco atendidos en general por todo lo que es gobierno federal, porque efectivamente empiezas a identificar desvíos, malos trabajos, corrupción, Ermelinda, pero volteas para el otro lado y Laura Beristain está en las mismas. Tiene ahorita una situación de corrupción en tema de manejo del sargazo, metió empresas. Fíjate que quien estaba haciendo la limpieza del sargazo son empresas, creo que de producción de sal o una cosa así, o sea, nada que ver con manejo biológico. Tiene problema porque las empresas que están haciendo la adecuación de la Quinta Avenida, esta reforma que nadie pidió, que no era necesaria, pero que ella, y que ahorita, hoy día, después de casi 5 meses, sigue desbaratada, se está haciendo con empresas que el representante legal es una persona que vive en, no quiero decir extrema pobreza, pero sí vive en una situación muy precaria, a quien no le llega un centavo de esos, pero es una persona que pusieron, que dicen que es él el responsable de esa empresa, y pues obviamente nada que ver. Y está documentado, ¿eh? Hay personas muy valientes también en Solidaridad, en el municipio de Solidaridad, que están dándole seguimiento justamente a estos problemas y que son los que señalan, ¿no? Oye, tenemos un presupuesto para reencarpetado, te va a parecer de broma, pero allá en Solidaridad también tienen unos baches tipo cenote, que ya hasta los amueblaron, y solamente así Laura Beristain tomó acción para ir a quitar los muebles que estaban adentro de los baches, pero a ese nivel. La gente va y se planta como si eso fuera una alberca, ¿no? Una albercada, y solamente así el ayuntamiento pone atención para dar solución a una situación que no debería estar ocurriendo. O, por ejemplo, dan permisos a los prestadores de servicio de telefonía, de telecomunicaciones, dejan registros abiertos, y el ayuntamiento sin mayor preocupación por ese tipo de situaciones. Y sí, están muy dejaditas de la federación estas personas, y que al final del día sí tendría que al menos el partido monitorear, ¿no? Porque al final del día el partido tendría que pensar en su siguiente paso al final del día, porque ellas
nos están quitando absolutamente las ganas de confiar en ese partido, ¿no? Al cual se vio como una salida para el saqueo que habíamos estado teniendo por parte, en particularmente en Quintana Roo, del Partido Verde, ¿no? De los panistas, por supuesto, ya ni te digo de los priistas. Pero efectivamente, y lo único que están haciendo es nos quitándonos las ganas, porque sí, vamos a tener la misma mala experiencia de saqueo de un partido al que se le está dando la oportunidad. La verdad es que, pues, muchas gracias, ya no. Y ese es el problema, ¿no? Que realmente la gente de Cancún, la gente de Playa, la gente de Chetumal esperaban algo diferente de Morena y salió peor, o sea, igual que los que se fueron. Y entonces en estas nuevas elecciones, guay, ¿qué va a pasar? Pues yo esperaría que haya más personas interesadas en la política. Visto lo visto, es fácil, ¿no? O sea, si una locutora tiene la posibilidad de hacer o no hacer, porque también ahí está mucho la decisión. Hay personas, hace poquito leía un documento, me parece que me lo compartió Luis Ángel, en donde se hacía identificación de por qué se tenía en estima a un gobernador acusado por narcotráfico, que ahora fue indultado justamente en recientes tiempos, y lo que subrayaban de su actitud era justamente que la gente lo veía trabajar por los ciudadanos, ¿no? O sea, si él decía, necesitamos mejorar los servicios en unas colonias que se estaban implementando hace 15 años en Cancún, por ejemplo, él cumplía, ¿no? Él hacía las cosas y ejecutaba las cosas. Hoy por hoy no tenemos gobierno. Y entonces lo que podemos pensar los ciudadanos es que es fácil, ¿no? Es fácil gobernar, es fácil aventarme, es fácil echarme un compromiso. Y yo creo que al menos en Quintana Roo hay más de una persona que podría caber perfectamente en unos zapatos de una persona que administre, que organice, que tenga voz de mando y sobre todo liderazgo. Problema que ha ocurrido con la presencia, incluso el mismo Carlos Joaquín, su gran problema es que no está legitimado. La gente le prestó la confianza, ¿no? Apostó por darle una oportunidad, pero no está legitimado. Nadie confiamos en Carlos Joaquín e infortunadamente él ha ido abonando a esa no confianza y sigue abonando hoy en día. Tan es así que tú puedes ver las convocatorias que él hace, las convocatorias de presencia de sus secretarios, de sus directivos, y están totalmente abandonadas. No nos interesa, ya queremos que se vaya. Cristina, gracias, gracias por estar con nosotros en tu, ahora sí, en tu programa. Te agradezco mucho. Sí, y lamento mucho no poder contar cosas buenas. Fíjate que yo sí lamento no poder contar cosas positivas de Quintana Roo como quisiera, porque en realidad tendríamos que estar hablando del fomento al turismo, pero no, hay que hablar de las cosas que hay que cambiar, porque si no las cambiamos hoy, vamos a seguir en el mismo hoyo y mira de qué tamaño son nuestros hoyos. Gracias, Cristina. Hasta la próxima semana. A ti. Muy buen fin de semana. Café con sabor amargo.